Tras el atentado del que fue víctima Ricardo Rojas, vicepresidente del sindicato de la empresa minera Drummond en Ocaña, norte de Santander, la compañía rechazó el ataque y resaltó que ya había amenazas conocidas por las autoridades. Instamos a la Unidad Nacional de Protección, UNP, y a las diferentes entidades del Estado para que se lleve a cabo la investigación del caso y se tomen las medidas urgentes correspondientes, expresa la empresa. Es de recordar que el atentado se registró en una vía terciaria por donde se movilizaba Rojas en su vehículo, entre Ocaña y la zona de los Arrayanes. El carro donde iba el sindicalista, acompañado de otra persona, recibió varios disparos. Los dos ocupantes del automóvil resultaron ilesos. En mi condición como líder sindical, vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Minería Nacional de Drummond y como líder social del sur del departamento del Cesar, estoy en riesgo y siento que mi vida está corriendo peligro. Al respecto, el comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander, coronel Fabián Ospina, resaltó que la investigación de los hechos se encuentra en curso. Además, señaló que tal como resaltó Drummond, ya se tenía conocimiento de las amenazas de que eran objeto varios líderes sindicales en la región. Cabe resaltar que en Norte de Santander se registra presencia de grupos como el ELN, Los Pelusos y disidentes de la FARC. De momento no hay indicios si el atentado sufrido por Rojas proviene de alguna de estas organizaciones. Drummond, teniendo en cuenta uno de sus pilares de responsabilidad social corporativa, que es la paz y el respeto de los derechos humanos, condena todo acto violento y nuevamente hace un llamado en favor de la convivencia pacífica, concluye el texto. Tú y yo estamos liderando la renovación verdadera al Consejo Municipal de Valledupar. Para nadie es un secreto que este ha sido el peor consejo de la historia. Cero control político, 16 concejales inhabilitados. Por eso te invito a que marques el partido de la U y el número 5 en el tarjetón. Este 27 de octubre, no lo olvides, marque el partido de la U y el número 5 en el tarjetón al Consejo Municipal de Valledupar.